Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo, dorime, ameno, comandare i perravi, ameno, timere, timere, marcirò. Escapularios y fotografías. Al tanto que a mí me ayudan, cuadros. Yo le rezo con fervor, yo traigo en mi cartera. Porque el ánima de Jesús Valverde nació en 1980 y murió el 3 de mayo de 1909. Y le quita su capillito dentro, vamos a entrar. Estas son todas las más que ha pedido la gente, les ha cumplido. Ahora vamos a entrar a su capilla. Aquí el centro está arreglado con flores muy bonitos. Está su busto de él. Y sí, todas las mandas que la gente ha pedido, les ha cumplido. Por donde quiera que voy, especialmente en mi trato, cuento con tu bendición. Pese a que tanto tiene sus regalos, sus hermanos, para que moldear y se las cumpla. Y adentro tienen sus puestecitos donde venden todo tipo de cosas para de venta de Jesús Valverde. Se siguen teniendo también sus puestos aquí en las rodillas. Todo el lugar está lleno de placas, de demandas que la gente ha pedido a él y les ha cumplido. En Culiacán, Sinaloa, y pues punto de referencia, casi obligado de estar aquí, es este sitio, la Capilla de Valverde. Es el día jueves 12 de febrero a las 11:38 de la mañana que estamos aquí. Gracias. A ver, platíquenos, señora. ¿Viene mucha gente para acá? Sí. ¿Qué tan grande es la devoción que le tiene la gente a Valverde? Pues porque los aliviana, eso. Vienen gente con así enfermos, ellos vienen y les piden, les ruegan. Y con mucha fe, eso sí. Pasa. De aquella persona le tiene mucha fe. ¿Y si, de, si es milagroso? Sí. ¿Si les cumple? Sí. Todos los billetes. ¿Qué necesita? A ver, señora, a ver si nos puede explicar tantito. ¿Son billetes verdaderos, reales? ¿Qué? ¿Son billetes reales? Sí, porque Valverde es un milagro de bebé. ¿Son billetes de bebé? ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí? Yo aquí tengo 20 años. 20 años. Ajá. A ver, venga para acá para, ajá, para que me explique mejor. ¿Qué pasó? En esos 20 años, para empezar, ¿cuál es la historia en torno a Valverde? ¿De dónde sale el origen? ¿Por qué? La historia de Valverde es que él robaba a los ricos para a los pobres. Uh-huh. Aún lo sigue haciendo porque el mismo dinero que da el pueblo es para comprar silla de ruedas, ataúd, despensas y las donaciones que hace, las limonas, sí, que vienen y hacen aquí. La misma limona que da el pueblo es para comprar
todo eso. Uh-huh. Que vienen personas. Y a ver, no por afán de morbo, pero sí para, porque es lo que despierta mucha curiosidad. No, ya sé que me vas a preguntar. ¿Por qué se le asocia o se dice que es el santo de los narcos? Tú vas entrando ahorita. Yo como te había preguntado, oye, ¿te fue bien esto? Interesa, tú vienes a pagar tu manda. Uh-huh. Tú sabrás por qué vienes a pagar tu manda. Y es cosa que a nosotros no nos interesa. Oye, el origen del milagro. Señora, no, señor, o los que estamos aquí, vengo a pagar una manda, madre. No le vamos a preguntar por qué. ¿Qué te hizo? Entonces de cualquier condición, hasta humilde, hasta la aquí gente rica, de todo. Aquí viene gente pobre, rica, de no rica, de todo. Y tú le prometes banda, música, una ofrenda, flores, lo que tú le prometes. No tiene, la gente no es obligado que le prometa algo ostentoso, como demanda. Bueno, si yo le pido un milagro, yo le voy a prometer, Malverde, yo te llevo un ramo de flores. Eso es suficiente. Una hora de música, pero yo sé que voy a cumplir con él. Como él me está cumpliendo conmigo, yo tengo que cumplirle a él. Okay. ¿Por qué le voy a prometer una cosa que yo no iba a poder dar contigo? Como él me cumplió, yo lo tengo que cumplir a él. Pero le tengo que cumplir, le tengo que prometer una cosa que yo pueda cumplirle a él. Una cosa grandosa, ¿cómo lo voy a prometer si no le cumplo? Pues sí. ¿Por qué aquí en la imagen aparece ahorcado? Porque él fue ahorcado. Ladrón, entre comillas, para hacer los pobres. Los ricos, para a los pobres. Aún lo sigue haciendo. Lo agarraron y lo ahorcaron, entonces. Sí. O según dicen que fue la traición del compadre. Hay un corrido que dice la traición del compadre. ¿Sí? Ok. Hay que conocer la vida para que no te la platiquen. Duras y se acaba en un instante. Ándate con precaución, porque en esto no se sabe. Ya después le pido a Dios que nos salga bien, ¿verdad? De todas maneras, pues, andamos en... ¿Por qué pedirle a Dios que salga bien lo que era malo para la gente? Ah, sí, era malo, pero ahora sí, como le digo, por tradición uno es católico, ¿verdad? No, tampoco iba a decir, que le voy a pedir al diablo que me ayude, porque eso ya no sería... ¿Sería más lógico? No, pero sería... Pedirle al diablo que le ayude en algo malo es como más lógico. Sí, sería un poco más lógico, pero no sería un tanto razonable, o sea, de acuerdo a las creencias de cada quien, ¿verdad? ¿Y los inducían o les pedían que rezaran? No, o sea, bueno, allá en los cursos sí, eso es, no es obligatorio, le nace a uno. Incluso cuando hacíamos las comidas, que hacían la comida, todos se querían apuntar para hacer oración. Todos querían hacer oración para pedir por los alimentos, por las personas que lo elaboraban. Y así. Al término de eso, hacíamos una oración, dándole gracias a Dios por permitirnos saber y tomar el mensaje y llevarlo a cabo más adelante, ya en la vida cotidiana. Con el poder, con paz hay que festejarlo. Juventud que por sus condiciones sociales, familiares, educativas, por falta de oportunidades, tienen pocos asideros trascendentes, que tienen poco que creer, que no creen en la familia que no tuvieron, que no creen en la economía o en la escuela, que no creen en Dios porque no lo conocen. Que no creen en la sociedad, ni quién la representa. Esta falta de asideros trascendentales hace precisamente un caldo de cultivo para quienes usan y abusan de este vacío espiritual y existencial de nuestro tiempo.
Yo creo que este día tan significativo debe obligarnos a hacer un alto en el camino que nos comprometa a reforzar, a incrementar, a redoblar nuestros esfuerzos para, por un lado, combatir el tráfico ilícito de drogas, pero por el otro, impulsar vigorosamente sociedad y gobierno, un esfuerzo renovado para prevenir y tratar las adicciones en los jóvenes y adolescentes de México, porque ahí está una buena parte, una clave del futuro de nuestro país. A mis compas yo aconsejo que le tengan piedad.